tu primera impresión como experto, ¿no? Más allá de esta nota tremenda y trágica de la vida, ¿no? Bueno, en realidad fue un accidente, como primer medida, típico por dos razones. Primero, que no hubo una notificación oficial de algún problema serio mecánico dentro de lo que es la parte del avión. Y por otro lado, dado la experiencia tanto de Deutsche como a su vez el tipo de avión, que es un avión, es uno de los aviones más usados, no solamente acá en el sector de América Latina, sino en Estados Unidos, para transporte de ejecutivos. O sea, era un avión moderno, un avión con todos los elementos necesarios como para que pudiera tener cualquier tipo de inconveniente y poder salir del inconveniente en sí.